14 de febrero, porque mira, todo el mundo ayer celebró el 14 de febrero, todo el mundo, muchas mujeres están embarazadas ahorita. Hay gente que desde el 13 de febrero ya se está preparando, más que nada las mujeres, porque las mujeres se esmeran para que todo salga bien. Las mujeres, por ejemplo, luego las mujeres para el 14 de febrero buscan las extensiones. Las extensiones largas, las de 40 pulgadas, las chingonas, las de pelo de caballo, de las chinas, güey. Y no caballo pedorro, no caballo carretonero, caballo chingón, azabache, pura sangre, sin hueso. Caballo del cero. Las pestañas no pueden faltar a las mujeres. Las más largas que encuentras, pinches pestañas, así las largotas, que parecen abanico, así las parpadeas y sientes el aire, la rosa Guadalupe. Ya me bendijo la Virgen aquí. No, también se, la faja, esa no puede faltar, la faja. Todas las mujeres usan faja para el 14 de febrero, la extra chica, la reducida, la de esas de que con apoyo lumbar. Con varilla para moldear la figura, pero no varilla pedorra, no, de la de 3/4. De esa que te venden en CB directo, que en la noche, como no tienes nada que hacer, que si compras una, te regalan la otra. Bueno, ese día las viejas se ponen a 2. Pero sean coherentes, mijas. Hay unas mujeres que la falda se ven bien delgadas de gira y la papadota, ¿sí? Ponte un collarín para que... Ahí está, oye, las uñas, güey, no pueden faltar las uñas. Hay mujeres que ponen las uñas largas, uñas tribaleras, les digo, yo, muchas uñotas largas, de esas con acabado de esmalte verel, tipo interior y exterior. Y luego, esas uñas de 1,000 bolas cada uña, güey, porque para acabado se le echan Choroski o pendejuela, no sé cómo se llaman esas mamás que se echan. Y ahí andan bien monas. Ahora sí, obvio, no puede faltar el depilado general para el 14. Depilado de todo. El bozo, por si me besa. La oreja, por si me habla al oído. La axila, por si me abraza. La cotorra, por si canta. Mira todo lo que se prepara las mujeres para el 14 de febrero. Y los vatos, no, los vatos nos vale madre. Nomás nos bañamos, nos cambiamos. ¿Y dónde es el pedo? ¿Dónde está el pedo? Hasta ese vuelta. ¿Dónde vas a meter hoy? ¿Dónde vas a meter? Vamos. Porque hay vatos que ni se bañan, güey. Hay vatos que nomás echan perfume. Y aplicamos la misma, mira, por si me besa, por si me abraza y por si algo pasa. Sí que pase, chingue su madre. Si ya pague las flores, que no mames, el mariachi o la cena, órale, que desquite, órale. Que pase. Pero vemos vatos que sí nos esmeramos para que todo nos salga bien. Vemos vatos que buscamos los mejores restaurantes para sorprender a la mujer. Los mejores osos de peluche, los más grandes, las mejores flores. Todo esto nos esforzamos. ¿Para qué? ¡Para que te baje! ¡Avísanos, cabrona! ¡Tú traes tu calendario! ¡Échale cuenta! ¡Ni le inviertas, güey! ¡No se va a poder! ¡Ni le inviertas! ¡Ayúdanos a la economía! Ahora... Es que ya, deben entender esto, mujeres. Un hombre le va a invertir el 14 de febrero, ¿para qué? Porque quiere encontrar un final feliz. Porque tenlo presente, cada chocolate que te dé, cada mariachi, canción que cante el mariachi, cada flor, más cada pétalo de rosa que te entregue el vato, te la va a cobrar con creces en el motel. Porque, ¿qué creían? ¿Que el comediante y la cena era gratis? ¡No! ¡A pagar! Por eso les voy a cantar, escribir una canción para protegerse, porque mira, hay canciones que nos protegen. ¿Se acuerdan una canción que se escuchaba en TV Azteca, la de las drogas? No es cierto, no hagas caso, no es cierto. Yo compuse una para ustedes en ese momento. Si tu vato te quiere convencer de un lugar nuevo ir a conocer, que es muy divertido, te la pasarás muy bien, que nunca ha ido y se llama motel, no es cierto. No hagas caso, no es cierto. Si tu vato te quiere convencer que nomás la puntita te va a meter, que muy precavido y se va a salir, que el madre luchona no te va a convertir, no es cierto. No hagas caso, no es cierto. Muchas gracias.